Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Soy Tony Balbón y aquí os traigo el episodio 11 del modo historia de Spider-Man Miles Morales. Continuamos como siempre en el punto exacto, exactísimo, donde lo dejamos en el anterior episodio. No me he movido ni un solo centímetro. Palabra de Scout, que hacía tiempo que no lo decía. Y desde aquí continuamos como siempre, raudos y veloces, con la recta final del juego, el cual, si no me equivoco, terminaremos en el siguiente episodio, que seguramente veréis el lunes, salvo que tenga pocos vídeos para el fin de semana, en cuyo caso lo veréis el fin de semana, pero si no, el lunes. Una vez dicho esto, punto exacto, exactísimo, ya podemos abrir el chisme este tras hacer el puzzle. Así que vamos a ya. Podías haber llamado al timbre, ¿no? Speedy. ¿Estás aquí? De hecho, me sorprende lo bien que se ve el juego. Insisto, para ser PlayStation 4, a ver, que PlayStation 4 tampoco es que sea una caca, es PlayStation es potente. Pero me refiero a que se ve muy bien, ¿eh? Si lo llegas a ver desde el principio, lo juego en Play 4 desde el día 1. De los Underground. ¡Fin! Venga, acabemos con esto. Tú y yo. Dame un segundo, por favor. Por esa sala. Vale, ya estamos aquí tras un pequeño cortecito. Estaba gastando los puntos de habilidad, ¿vale? Porque tenía 8 puntos de habilidad ahí acumulados, ¿vale? He comprado así un poquito de todo rápido. Y fuera, ya podemos continuar. Nuestro proyecto. Pequeño flashback del pasado, ¿no? Me encantan estos momentos en los juegos, cuando hay como en el The Last of Us, ¿no? Que vemos flashbacks. ¿Dónde nos han metido? Tengo el mapa del museo en el teléfono. Nuestro proyecto está en una exposición especial. Arriba. Bueno. He hecho un pequeño cortecito porque se ha bugueado un poco el juego, ¿vale? Os voy a omitir ese espectáculo dantesco. Y bueno, hemos dado la vuelta y ahora estamos yendo hacia atrás. El primer bug que he visto en el juego, ¿eh? Es uno que ha parecido a Cyberpunk, en el que el personaje se pone con los brazos en posición de cruz. Pues sí, también le pasa a este juego. Cuando subes escaleras. ¿Veis? Ahora está subiendo. ¿Veis? ¿Veis que levanta un poco los brazos? ¿Veis? Pero en las escaleras es más exagerado. Y como me parece feo, pues lo he editado, ¿vale? Posición especial está arriba. Ahí está el ascensor. Tenemos tiempo de echar un vistazo. Qué guapo, ¿eh? ¿Han dicho algo de la exposición esa de la cueva? Las innovaciones arquitectónicas son necesarias para la supervivencia humana en otros planetas. Este modelo... Mira esto. ¿Quieres una casa en Marte? Claro, si puedes. Estaría guay. Micros, mi equipo de sonido, el sampler. No te dejarán llevar todo. Lo harán si quieren buena música en Marte. Modestia aparte, ¿no? Esta zona está un poquito, como os digo, bugueada, ¿eh? ¿Tenéis entradas para la exposición? Oh, se expone nuestro proyecto. No pensé que necesitáramos entrada. Pues sí, y está todo vendido. No puedo dejaros subir. Gracias de todas formas. ¿En serio? O sea, se expone mi proyecto. Es como si vas al cine y que estrenan tu peli y no te dejan entrar, ¿sabes? Y dices, what? El pasillo que hay detrás rodea el ascensor. No podemos. Perdón, chicos, chicas. Mañana quitan la exposición. Ya me he resfriado. Veremos sin verla. Cerrada. Saca la horquilla, venga. Reconozco esa cerradura. Si le das con una luz, se abrirá.
Las linternas de los móviles servirían, pero no llegan. Sí, si conseguimos deslizar algo reflectante bajo la puerta. ¡Oh! ¡Mira! Espejos solares pegajosos por detrás. Así engañaremos al mecanismo sensible a la luz. Genial. Algo para deslizarlo bajo la puerta. Y yo, mira que me da la vuelta por todo el recinto, tío. Ay, ¿necesitáis algo? Madre mía, vamos a dar más vuelta, venga. Es que me da rabia porque es que se nota que quieren estirar la duración del juego artificialmente con ese tipo de cosas. Este rover de Osco, que ha sido una... Busca minerales, traslada gente por páramos tóxicos. ¿Sabéis? Lo quieren y así lo estiran, pues claro. Venga, vamos a dar vueltas aquí en la exposición. ¿La avenida? ¡Apartad peatones! No nos va a ayudar a cruzar esa puerta. Vale, pues pegatina para empezar. Aleación con memoria de forma. Puedo cambiar la forma en la app del museo. Es una pasada. ¿Es un metamaterial? Con los joysticks, ¿veis? Ya está. Cógelo. Que nadie lo vea. Ya está. Vamos. ¿En serio? Vaya, lo siento, tío. Nada, nada. ¡Ey! Voy a poner la pegatina. Venga, abrir esa puerta. ¿Sabes quién es, no? Externas interactúan. Es Peter, tío. Podríamos recrear la idea, pero con una... Y el otro es el... Es el que se convierte en Octavius, ¿no? Sí, obviamente. Lo pone ahí en los textos. ¡Qué bueno! Bueno, vamos a ver ahora si me dejan entrar. Esto lo habré editado un poquito, ¿vale? Porque... he dado un poquito de vuelta. Como tonto que soy. Avísame cuando la pegatina apunte al sensor para que la encienda. Nadie nos mira. Vamos deprisa. Hace falta algo más. ¿Veis? Con el joystick lo voy moviendo. Ah, ¿veis? Claro, es que yo estaba pensando... Se tiene que poder girar también de la otra forma. Bastante fácil con los joysticks, derecho y izquierdo. Sí, estáis hechos unos delincuentes, ¿eh? Jovenzuelos. Esto es un delito. Allanamiento de morada. Voy a echar de menos hacer estas cosas contigo. ¿De qué estás hablando? Hola, estarás en Brooklyn Visions la semana que viene. Yo no. No voy a desaparecer del planeta. Seguiremos quedando. Estarás ocupado. No estaré tan ocupado. Sacaré tiempo para nosotros, en serio. Qué mono. No nos pongamos sensibleros. Vamos para arriba. Hola, papá. Hola, hola, señor Davis. Saludos. ¿Os lo estáis pasando bien? Sacadle una foto a vuestro proyecto. Papá, no pasa nada. Pues claro que sí. Vale, vale, nos haremos una foto. Te quiero, papá, adiós. Ya está, el proyecto está al fondo. ¿Tendrán el transformador conectado? ¿Y para qué lo quieren si no? Aunque tendrán que aplicarle biomasa, quizá conectarlo a la basura. ¿Todavía quieres un puesto como ingeniera de Osborn? Nuestro proyecto. Aquí lo tenemos. Nuestro pequeño. ¡Oh! ¡Hey! ¡Mira eso! Auténticos científicos galardonados. No sabía que estábamos en la exposición especial. Con entrada. ¿Cómo has pasado? Pagando entrada. ¿Y tú cómo? No importa. Juntaos. Haré una foto. También tienes que salir. Nos has ayudado con todo. Vale, vale, sí, sí, de acuerdo. Hacedme sitio. ¡Di alelos! No pienso decir eso.
Tranqui, tronca. Finn, tienes que saber. No pienso escucharte más. Tengo que decirle lo que le va a pasar al reactor. ¡No defensa! ¡Siga sin querer! ¡Uy! ¡Tú solo! Pero tío, pero es que eres... ¡No podrás con todos! No, no me dejan, no me dejan, tío. ¡Qué fuerte! ¡Toma! ¡Para ti! ¡Nada que ver contigo! ¡Qué mierda es esto! Ahora sí, cracks. Oh, ¡uy! Museo favorito. ¿Qué me toca? ¿Acabar con todos los malos otra vez? Pues venga, caemos con los malos. Es que se hace un poco cansino, tiene que acabar siempre con todos. A ver, que está divertido, que está genial. Sí, vale, guay, pero... Es tarde, chicos. Y... nada, me quedo con las ganas. Menos a la que le quiero pegar, le pego a todos, tío, en serio. Una buena pelea. ¡Salta, hombre! Qué buena ha sido esa, ¿eh? Uf, a ver. Obviamente. Y... a tu casa. ¡Atención! ¿Alguno más? ¿Quiere hacerse el héroe? No, otra vez el turno. Ya, inconsciente, menos mal, macho. Catapun chimpun. ¿Y ahora que tengo que seguir por aquí? Esquiva, Speedy, esquiva. Guay, ¿alguno más? Llegar a Harlem, ya. Antes de que Finn destruya el reactor. Pues ya te puedes dar brillo, coleguita. ¿Cómo va la evacuación? Mal. Roxxon y los Underground están por todas partes. Parece una zona de guerra. ¿Tú estás a salvo? ¿Y mi madre? Hemos conseguido la tienda del... con un grupo pequeño, pero... Te estoy perdiendo. ¿Dónde estás? ¡Ganky! Si me escuchas, voy para allá. Aguanta, tío. Por favor. Date cera. Vamos.
Nunca he visto una tormenta así. El fin del mundo se acerca. Miles. Peter iba a decirle. Mola un montón la nieve, en serio. El efecto de la tormenta está muy logrado. Lo he hecho muchas veces, pero es que me sigue sorprendiendo. Y cuando algo me sorprende, sabéis que no puedo disimularlo. ¿Me oyes? ¡Ganky! ¡Aguantad! ¡Ya voy! ¡Van a destruir este parque! Mira, decía yo, digo, ¿le estoy pegando al bueno o no? ¿Tengo que luchar contra todos los bandos o qué? ¡Por las arañas! Si no comento en esta parte me disculpáis, pero es que si me concentro acabo antes y... y tengo que editar menos después. Si no me concentro un poquito... ¡Neutralizada Spider-Man! Las tiendas no han sufrido daños, pero como no pare la lucha, acabarán sufriéndolos. Madre mía, se lo revienta, pobrecito. ¡Uf! Es que me ha ido... Voy a curarme, macho, que nunca me curo. Macho, ¿tengo que acabar con los malos de toda la ciudad o qué? Eso digo yo, macho, que si me tiro aquí hasta mañana. Acabad con los underground, coged a Spider-Man. Vaya, ahí me quedé corto. Ahí estamos. Aquí somos autoridad. Vale. Dios en las azoteas. Luchan por todas partes. Madre mía, oye, tío, pero no puedo. Me estoy rayando, pero mucho, a ver. No, me tengo que quedar en esta zona, o sea, me tengo que quedar en esta zona. Digo, a lo mejor me puedo ir, pero no. Me tengo que quedar en esta zona limpiando. Bueno, esto no sé cómo lo editaré, pero tendré que editar de alguna forma, porque si no me tiro aquí 3 años y medio. Las azoteas. Tenía sentido que aparecieran marcadas en amarillo, ¿no?
A ver, ven aquí, guapetón. No te escapes. Oye, el helicóptero ese me está cabreando un poquito, ¿eh? Lo que no entiendo, ¿dónde están los otros que me marcan? ¡Qué justito, eh! Oye, se supone que están aquí, ¿no? Yo los busco, pero no los encuentro, como la canción. Bueno, supongo que este combate, como es importante, ya es el final del juego ya, casi. Lo dejaré, no lo sé, a lo mejor lo edito un poquito, ya veremos después, ¿eh? ¿Dónde está el...? Miles, ¿puedes oírme? El Kamki, voy hacia el este. ¿Dónde estás? Dilos en la tienda de Teo. Muy mal, tienes que venir aquí. Están en la tienda de Teo. Estoy cerca. Debo encargarme de Roxxon y los Underground para que las calles sean seguras. No veo, no veo nada, tío. No se queme. Me pierdo en esta ventisca. Tengo que ir hacia el tiroteo. No se ve nada, tío. Por la ventisca. Vamos a quedar sin casa, amigo. Venga, hombre. Deja mi casa tranquila. Uf, qué estrés, tío, de verdad. Pero todavía no estás cao, tío. Con la Samantha para los que te he metido. ¿Qué me estás contando? ¡Acabad con él! Vale, activé sin querer. Bueno, acá hay un montonazo, ¿vale? En esta zona. Siguen luchando abajo. Pues abajo que vamos. El objetivo es hostil. No me digas. ¿Qué quieres? ¿Quieres que me machaques o qué? Tendría que haberme reservado lo de... el veneno. ¡Para, el grandullón! ¡Madre mía! ¡Pero remátalo! ¡Madre mía, tío! ¿Es en serio? ¿A la que te empiezas a liar con los controles? ¡Dios, Dios! ¡Qué estrés, qué estrés! ¡Que es como me maten! ¡Me voy a pegar! ¡Espero que la gente esté bien! Me voy a cabrear mucho como me maten, ¿eh? Con todo lo que llevo luchando. ¡Ya!
Venga, a tu casa ya, macho. Y le tira, y le tira al más débil, tío, ¿en serio? ¡Vámonos! Cuidadito. Dios, de verdad, qué estrés, macho. No sé cómo voy a editar esto, repito, pero... Ganki, ¿dónde estás? O a lo mejor no lo edito, es que ha sido un combate muy interesante. Dios, Dios, oídme. Tenemos que salir, pero solo puedo llevar a algunos. ¿Pero qué? PM. Ya ha empezado. Spider-Man ha visto todo. ¡Largo de aquí, muchacho! ¡Hola! Tienes cosas más importantes que hacer. Tiene razón. Ve. Evacuaremos a la gente. Volveré. Lo sé. Como Terminator. ¡Puerta, puerta! ¡No os dejéis! Bueno, chicos, pues en vista del éxito, queda muy poquito para acabar el juego. Estoy seguro que en el siguiente capítulo ya lo acabamos. Por lo tanto, vamos a ir pausando y vamos a ir dejando aquí este episodio. Como siempre, espero que os haya gustado. Decidme en los comentarios qué os ha parecido. Ha habido mucho combate, pero como ha sido un combate bastante ágil, bastante rápido, bastante fluido, imagino, y además, como es el casi último episodio, el penúltimo, lo voy a dejar íntegro para que lo veáis. Y bueno, y mañana pues terminamos con el juego, si no hay imprevistos, claro. Como siempre, dejad vuestro me gusta si os gustó y sobre todo si queréis que traiga unos cuantos capítulos extra en el postgame, haciendo algunas cositas secundarias, desbloqueando cositas, trajes y tal. Y preguntas o sugerencias, consejos, como siempre, que no os dé vergüencilla, os invito a que dejéis vuestro mensaje. Siempre es un placer leeros y responderos. Un saludo y nos vemos en principio el lunes, pero si no tuviera vídeos para el fin de semana, demasiados, os traeré el capítulo final este finde, ¿de acuerdo? Y si no, lo dicho, el lunes. ¡Adiós! ¡Oh,